responsabilidades mínimas. Los tres reyes magos nunca llegaron a destino. El soberano de color fue linchado en los enfrentamientos raciales que enardecieron el imperio en aquellos años. El segundo huyó con el oro a Sudamérica, donde empezó a traficar en armas con los militares golpistas. El último fue arrestado en el aeropuerto de Belén por tráfico de divisas. Para encubrir sus embrollos, alguien volvió con la falsa noticia de que había nacido un niño.